¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a terminar la 4T65, ¿eh? Como les había comentado, que esa transmisión la llevan los Impalas, los Buick y los Volvo. La única diferencia es el case donde van los soportes. Pongan la atención, este es el último video que hago sobre esta transmisión. Bueno, sobre esta transmisión es el último video. No sé si en el futuro vaya a hacer videos sobre una igual que ellas. Quizás sí, porque esta transmisión, la mayoría de videos que hice, nada más les enseñé cómo se arman las cosas, pero no les enseñé cómo se arman en realidad los tambores de adentro cuando lo empieza a cambiar ligas y todo, porque todas las partes de esta transmisión se las saqué a otra que ya habíamos reparado, nada más se las metimos a esta caja. Bueno, pongan atención, vamos a terminarla, vamos a subir a la mesa y ojalá que les guste el video. Ahora sobre el audio, ya me habían dicho varias personas que teníamos problemas con audio, ya me compré un micrófono, vamos a ver qué tal se escucha, ojalá que se escuche mucho mejor. Ya habíamos, en los videos anteriores ya habíamos puesto todo lo de la transmisión, lo que viene siendo lo interno, la caja de válvulas y todo eso. Ahorita nos vamos a armar los acumuladores, le vamos a poner su filtro, su bandeja y pues ya. Se acabó a terminarla para ponerla porque ya tiramos mucha concha con esta transmisión. Y vamos a entregarla. Ahorita no les voy a decir nada sobre esta transmisión, que nadie me ha hecho comentarios sobre ella, que si necesitan saber algo o no, pero ya había habido personas que me han preguntado sobre estas transmisiones, pero no me habían hecho preguntas técnicas o mecánicas que tengamos que saber. Bueno, pues vamos a terminarla de armar. Ojalá que ahí se mire bien. Sí, ahí se mira bien. Ok, pongan mucha atención. Aquí va una banda. Aquí va otra banda. Eso ya les enseñé cómo se deben de meter las bandas cuando armamos la transmisión por dentro. Aquí es muy importante que no se les olvide poner una lámina que va aquí. Señor, tenía mi soplete, creo que se lo llevaron, pero ahorita lo buscamos. Aquí está la lámina. Aquí está. Esto solamente le sirve para cerrar la compuertita esta para que no se esté bajando el aceite. Dependiendo del peso que tenga, se abre y ya se descarga el aceite que tenga acá adentro. Eso es para que tenga mejor lubricación y más enfriamiento. Aquí llevo una liga, que no se los olvide poner la liga ahí. Si no le ponen esa liga, va a empezar a tener problemas en reversa. Aquí está la liga. Vamos a ponerle poquita grasita para que cuando siente pareja. Los tubos de estos acumuladores, por lo regular, siempre están un poquito guangos. De eso no se preocupen, eso no pasa nada. Es demasiada la presión que pasa ahí como para preocuparnos que va a haber fuga y no va a trabajar como debe de trabajar. Ya les había comentado que esta manguera siempre deben de chequearla, que no esté rota, porque si no, no va a haber lubricación y se van a quemar los planetarios. Vamos a sentarla bien, que entre bien. Procuro no pegarle con nada de fierro para que no se vaya a doblar. Ahí quedó. Quedó. Lleva solamente 4 tornillitos
5.16 es. Aquí lleva 3.10 milímetros. Ya es todo. También ya les enseñé cómo se arma esto en uno de los videos pasados. Ok, me falta el filtro. Esta está bien. Acá está. Voy a dar una jugadita porque tenía tierra de que duró bastante tiempo ahí en el suelo. Ok, aquí está el filtro. Vamos a meterlo. Ya quedó. Bueno, ya solamente me falta poner la bandeja. Esa todavía tengo que llevarla que se lave, no la había puesto a lavar. Espero que este tipo de videos les ayude mucho o les sirva de algo a ustedes. Algo que les quiero comentar de una vez, ya que estoy aquí, porque hay unas personas que eso sí me han preguntado. No respecto a esta transmisión, pero las preguntas que me han hecho es, son muy comunes, que por qué los carros de repente a veces dejan de caminar, se esperan un rato y luego vuelven a caminar otra vez, y vuelve a hacer lo mismo, dejan de caminar y luego vuelven a caminar otra vez. A ver si les hace un poquito de sentido lo que les voy a platicar. Cuando la turbina o los clutches dentro de la transmisión se empiezan a dañar, se empieza a bajar todo el material, todo el clutch, toda la pasta de la turbina y de los clutches, y el filtro los absorbe, los mete por aquí. Entonces, cuando el filtro se tapa, que ya metió todo el mugrero, para eso sirve el filtro, el carro ya no va a querer caminar. Entonces, ustedes esperan un rato, lo apagan. Lógico que a la hora de apagarlo, el motor ya no está trabajando, la turbina no trabaja y no trabaja la bomba, ya no sigue chupando el aceite. Entonces, el aceite lo vuelve a bajar por aquí mismo vuelve a bajar el aceite. Y todo el mugrero que tiene aquí se baja, pero se queda aquí en la bandeja. Se bajó todo el mugrero, el filtro prácticamente se destapó. Entonces lo vuelven a prender y el carro vuelve a trabajar normal. Vuelve a chupar todo el mugrero y se vuelve a tapar el filtro y ya no sube el aceite. Por eso es que ya no vuelve a caminar. Si quieren hacer algo, quieren llevar el carro a algún lado y no quieren pagar la reca, porque pues a veces las recas están caras, lo que pueden hacer, pueden quitar la bandeja, pueden cambiar el filtro, ponerle un filtro nuevo. El aceite, para que no estén gastando dinero, lo pueden filtrar con una media de mujer o con algo, lo pueden filtrar, le pueden usar el mismo aceite, mínimo para que lleguen a un lugar donde van a, mínimo a su casa, o en lo que deciden qué es lo que van a hacer con el carro, meterlo a arreglar, cambiarlo, no sé, pero espero que eso sí les sirva. Entonces ya saben, pongan la atención sobre todo eso, y en los guachos, ¿quién toca peta? ¿Quién es? Pásale mejor.
Bueno, ya saben, ahí los miro. Miren todos los videos que tengo de estos. Tengo videos en YouTube, tengo videos en TikTok y tengo videos en Patreon.com. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y ahí estamos. Bye.